con nosotros otro de los protagonistas. Además, este es muy protagonista porque es Hayot Osa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. No es la primera vez que vienes al Cádiz en Danza y es que es también el cartel que ilustra, bueno, la imagen que ilustra el cartel del Cádiz en Danza de este año. Hayot, bueno, primero es cómo se siente uno estar otra vez en Cádiz. Pues es ya la tercera vez que estoy en Cádiz en Danza y es, la verdad es que es un placer estar aquí porque el festival es vamos, uno de los más potentes de los de espacios no convencionales y de, también hay programación de teatro y es una pasada volver a estar un año más aquí. ¿Y cómo se siente cuando ves, te dicen, no sé si te dijeron o de repente lo encontraste, vas a ser el cartel, eres la imagen del cartel? Sí, me acuerdo que me mandaron un mail con la foto anunciándome la noticia y la verdad es que es muy guay. Lo recuerdo también como algo muy especial, bailar entre catedrales con el mar y el cielo que se fundía, yo vestido de rosa. Lo recuerdo como un espectáculo especial y estar en cartel y verme por todas partes está muy bien. Porque estamos hablando de eso, de espacios no convencionales, traes IU con otra compañera, hacéis un dúo que habéis hecho en el ECO, aquí mismo, en el Espacio de Cultura Contemporánea. ¿Cómo es bailar, cómo ha sido bailar en el Espacio de Cultura Contemporánea, pero sobre todo cómo es estrenar aquí en Cádiz ese IU? Bailar en espacios convencionales es totalmente diferente a bailar en un teatro. La gente está como muy cerca, es como que esa cuarta pared que existe en el teatro desaparece y la sensación es totalmente diferente. Bailar aquí en el ECO ha sido especial también porque es un centro de arte contemporáneo, entonces como que la danza está muy bien bailarla en un espacio con otras disciplinas y especialmente este sitio con estas columnas blancas, con el vestuario azul, ha lucido mucho. Los festivales de espacios no convencionales, decía, hay muchos en verano. ¿Es algo que se está promoviendo para que la gente se pueda acercar más a la danza contemporánea? ¿Algo que se veía como muy lejano, muy raro, muy extraño? Sí, es muy interesante cuando es en la calle o en espacios donde la gente tiene su vida normal y de repente encontrarte con la danza, ¿no? Todavía nos cuesta ir al teatro, perdernos una tarde para ir al teatro, entonces creo que es una buena manera de ir sensibilizando a la gente y que vea la danza en cualquier sitio para que a ver si así se anima. Incentivar un poquito la danza que hace falta. Sade Lee, que es con la que viniste al Cádiz en danza, la del el traje rosa, lo ha llevado a otros lugares, a otros festivales. ¿Cómo cambia una obra de un espacio a otro? ¿Se amolda fácilmente? ¿Hay otros espacios que cuesta más? ¿Cómo es eso? Hay piezas que directamente, tanto en el teatro como en la calle, funcionan. Piezas como más impactantes o que enseguida llegan, pero hay a veces que sí que hay que amoldar. En el teatro, por ejemplo, un silencio de música no pasa nada, en la calle quizás sea un poquito más complicado porque de repente hay tráfico, te encuentras con niños que hablan, pero bueno, es amoldarlo, es darle un pelín, un día más de ver qué pasa y luego eso sí, cada espacio requiere un tipo de característica. En el ECO será de una manera, cuando bailen entre catedrales con el sol a la una del mediodía fue de otra. No sé, es muy interesante también para el bailarín cómo fundirte con el espacio y con el entorno. Cada día es diferente en un espacio no convencional. Bueno, IU es la que habéis traído, que además hoy viernes también estará en la Sala Central Lechera. ¿Qué es lo que queréis mostrar? Porque habla de luces, habla de sombras, habla de un binomio muy natural en las personas, pero ¿cómo se muestra eso en la danza, en vuestra danza? Sí, IU es un dúo de unos 15 minutos y lo que habla es como del microclima o del microuniverso de cada individuo. Entonces, es un dúo que entre los dos queremos buscar como la belleza o la luz. Es una búsqueda de la luz en este mundo lleno de sombras. Entonces, ahí hay como un viaje
buscando esa luz. Ahí algunas veces hablamos, hemos hablado durante toda esta semana con bailarines, con coreógrafos, y hablamos de lo no lo difícil, pero sí lo que parece que al público le aleja un poco de todo lo contemporáneo, que es no lo entiendo. ¿Cómo se puede saltar, cómo se puede explicar a alguien esas sombras, esas luces que se ve? ¿O hay que sentirlo? ¿Hay que saberlo de memoria? ¿Hay que tener un papelito delante? Sí, creo que todavía nos cuesta entender que el arte contemporáneo no es entender, es más lo que te llega. Este dúo, por ejemplo, a cada espectador le sugerirá una cosa. Yo creo que cada espectador verá la luz, pero de una manera diferente. Alguien verá una historia de amor, otra verá una lucha en búsqueda de esa luz, otro verá más sombras que la luz. Pero creo que hay que borrar ese pensamiento de es que no lo entiendo. Todavía nos cuesta y entendemos, es un trabajo largo, pero es como con la música. A veces hay canciones que te llegan y pues ¿por qué? Pues es el arte. Hay que disfrutar y hay que dejarse llevar y olvidarte de eso que no hay que entender. Llevas desde 2013 en la sala, en la compañía con la que trabajáis y traéis esta obra. ¿Cómo es el trabajo en la sala, en este grupo? Pues el trabajo en la sala, bueno, trabajamos en San Sebastián, en Donostia, y ya la última producción hemos llegado a trabajar con 7 bailarines, cosa que empezamos eso en el 2013 con un dúo pequeñito, que también vinimos a Caiz en Danza con el dúo. Entonces es un trabajo ya mucho más amplio, trabajamos con muchos bailarines, también damos mucha importancia como a la estética, a la foto, el vídeo, la escenografía, y pues vamos a ir trabajando cada día. Y bueno, la cosa va muy bien, así que estamos muy contentos. ¿Qué es lo que tenéis ahora mismo? ¿Tenéis obras de repertorio? O, además de IU, que es con la que estáis girando este dúo, que me decías, ha salido de la grande, ¿no? Esa de 7 bailarines. La grande, IU es la versión como extraída de una pieza más grande que se llama Microclimate, que lo estrenamos hace ya casi un año. Y nada, ahora estamos en verano girando con este dúo, luego ya hacemos un pequeño descansito y luego ya volvemos a finales de agosto, porque a finales de septiembre ya estrenamos una pieza larga nueva de teatro y que se llama Luz. Y nada, entonces nos queda la gira de verano con You, luego descansar un poquito y luego pues a por todas con ese nuevo estreno. El estreno, dices de teatro porque es en sala. Eso o es que trabajo también, de sala. También, o sea, hacéis trabajo escénico, ¿no? Eso es una obra de una hora de sala. ¿Y se puede saber algo? Pues todavía estamos en ello, estamos dándole haciendo trabajo de mesa con Judith Argomani, la directora, que los dos siempre estamos ahí como al mando un poco de todo. Y de momento estamos dándole a la cabeza, así que bueno, no se puede decir nada, bueno, claro. No se puede decir nada. Hayotz, el trabajo que se realiza individualmente, cuando tú haces una obra individual, a cuando la haces con una obra de 7 bailarines o incluso un dueto, ¿difiere de la autocrítica o de la autoexigencia? ¿Cuándo se exige más el bailarín? Con uno, porque eres tú solo y el miedo a la escena en solitario, o cuando tienes pues, otros compañeros con los que te tienes que, bueno, coreografiar, sin más. Creo que la autocrítica siempre está ahí, de diferentes maneras. Cuando haces un solo, por ejemplo, Suddenly, que hice, era muy estar conmigo mismo, sí que te juzgas mucho, cada vídeo que ves eres tú, cada corrección es para ti, pero cuando trabajas en una compañía con 7 bailarines también tienes que tener claro que cada bailarín tiene que llevar esa crítica o ese perfeccionismo para que luego la perfección global exista. Entonces, bueno, los bailarines, los artistas siempre somos muy críticos con uno mismo y eso es esencial para que luego un trabajo salga. Entonces,
Esa autocrítica también lleva a que las obras avancen, ¿no? Son vivas. A lo que hemos estado hablando con otros bailarines, no es lo mismo cómo se estrena que cómo llega a lo mejor a festivales como el de Cádiz en danza. Es positivo. Sí, es muy positivo, y la pieza, desde el estreno, cada espectáculo lleva pues le da vida a ese espectáculo. La danza está viva, es efímera, entonces sí, cada día para el bailarín es una cosa nueva. Hoy tenemos otra vez You, y es como partir de cero, hay alguien que verá hoy por primera la pieza, entonces cada vez es que lo tienes que hacer como si fuese un estreno. Pues Hayot, muchas gracias por ese estreno, muchas gracias por tu imagen en el cartel, y que, bueno, que esa nueva obra que hagáis en septiembre, octubre, venga a Cádiz en danza y te veamos otra vez. Así que muchas gracias por todo y por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. La emoción es imprescindible en la adquisición de conocimientos, un hecho teórico confirmado y un campo en el que se está avanzando en la neuroeducación en los últimos años. Un estado afectivo en el que se debe trabajar desde edades tempranas y que desde la Asociación Darwin lo tienen claro. Una asociación que lleva trabajando en la terapia asistida con perros unos 5 años y que ahora, con el proyecto El Perro Leo, se atreven con más actividades. Bueno, nosotros llevamos con el proyecto en sí en general 5 años, ¿vale? Nació Darwin, que es una asociación que tenemos de educación, terapia y actividades asistidas con animales desde hace, como te comento, 5 años. Y bueno, ellos son perros adoptados, con lo cual también es un aliciente más, ¿no?, a la hora de interactuar con los niños en el ámbito de la educación emocional. Ahora la red de bibliotecas municipales se suma a esta actividad pionera en Cádiz, y Tina y Lolo visitan la biblioteca Adolfo Suárez de Extramuros cada miércoles en unos talleres de lectoescritura asistida. El objetivo principal de este proyecto es hacer crecer el amor por las letras, y realmente la participación del perro es un recurso que nosotros tenemos de hilo conductor para acercarnos más a los niños, ¿no?, y a las niñas. El perro es un ser carente de prejuicios, evocador de sentimientos positivos, un lubricante emocional, nos juzga, nos evalúa, y todo eso pues nos diferencia a la hora de que los niños quieran leerle a ellos y no leer a un adulto. Más allá de la mejora de las destrezas lectoras o la motivación a la lectura, se consigue incrementar la fluidez y el ritmo lector, unas cualidades que se amplían a otras esferas de la vida diaria de los niños y niñas, como sus habilidades sociales, promover la integración grupal, la autoestima y la comunicación verbal. Los niños y niñas se encuentran en un entorno relajado donde los animales son meros instrumentos conductores de emociones. La dulzura de Tina y Lolo y su saber estar compromete a los más pequeños a una conexión sensitiva con ellos, lo que favorece el aprendizaje y, por supuesto, el conocimiento. Transmiten confianza, transmiten seguridad y bueno, actúan como estímulo y como motivación, ¿no? Principalmente con la herramienta que trabajamos, no es con el perro en sí, es con la emoción. Y bueno, hay estudios científicos que dicen que la emoción favorece la atención, la memoria y el razonamiento lógico. Y por otro lado, pues aumenta el autocontrol, el autoconcepto y la autoestima. A todo esto queremos derivarlo hacia el desarrollo de una inteligencia emocional, ¿no? De que el niño pueda desarrollarse en todas sus cualidades, aptitudes y habilidades. Tina y Lolo se convierten en tan solo un momento en los mejores amigos de las familias que asisten juntas a estas jornadas. La alegría que transmiten es contagiosa y los niños y niñas se dejan contagiar. Las risas se convierten en la mejor herramienta para acercarse a la lectura y a la escritura. Principalmente la metodología que utilizamos en todos los proyectos educativos que realizamos se basa en los principios de las pedagogías activas, que uno de ellos es aprender haciendo. O sea, el niño siempre va a participar activamente en cualquier actividad que realice con nosotros. Y por otra parte, pues bueno, también se sostiene
bajo unos principios científicos, ¿no? Por ejemplo, nombró a Francisco Mora, que es un prestigioso investigador en neuroeducación, que señala la alegría como la base del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que no se puede aprender nada que no despierte la curiosidad del niño, que no despierte su interés y que no se puede aprender, en definitiva, que no se puede aprender nada que no se ame. Entonces, pues bueno, es lo que nosotros queremos transmitir también a los niños. No hay prisas en estos talleres, al igual que en otros tantos que imparte el Perro Leo por toda la ciudad. Cada participante tiene su proceso y su espacio de aprendizaje. Los perros los esperan sin prisas y, por supuesto, libres de prejuicios, con una mirada pura como ninguna otra. Es más, ellos son excelentes igualadores de la sociedad y aunque aquí asisten niños de todas las edades, todos participan. Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y desde la individualidad del ser, pues cada uno se expresa de una manera, ¿no? Han venido niños muy pequeños que no han escrito, pero sin embargo han cogido su cuento y se han venido, se lo han leído al perro, se lo han inventado. O sea, quiero decir que es un proyecto, pues eso, ¿no? Que cada uno participa a su manera y se enriquece mucho por eso, ¿no? Una actividad bastante compartida. Tina y Lolo son especiales, son perros de terapia. Recogidos en adopción, son todo amor y confianza. No son las únicas características que deben tener, pero sí las principales. Se dejan tocar, saben jugar, no extrañan su casa. Un proceso de aprendizaje que también han tenido que superar poco a poco. Fueron perros recogidos. Los testamos, ¿no? Como perro de terapia, se hacen una serie de pruebas, ¿no? Como por ejemplo tolerancia a la manipulación, al estrés, que sean equilibrados, que sean sociables, unas cualidades, ¿no? Que tiene que reunir innatas. Y luego ya a partir de eso se trabaja con el potencial del perro de terapia. Pues tiene su proceso, varios meses, en el que los perros, por ejemplo en este caso los nuestros, han estado varios meses visitando a personas particulares en sus casas, con dependencias y con niños. Entonces, pues ellos asocian rápidamente lo que es que va a un sitio nuevo y ya la gente pues sabe que lo van a tratar bien, que va a recibir cariño, que va a recibir caricia, que lo van a tratar con respeto. Entonces, ese habituamiento no se puede exponer a un perro a una situación que no ha vivido antes, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Estamos trabajando con animales, no podemos olvidarnos de eso, independientemente de que también le controlamos mucho los niveles de estrés. Sabemos cuando el perro empieza a estar estresado y por eso tiene sus protocolos de bienestar de perro de terapia. Por ejemplo, el hecho de que llevemos el uniforme no es por uniformadas, sino por el hecho de que la perra asocia que yo me pongo esto y que vaya a un sitio nuevo, a conocer gente nueva y todo lo que eso conlleva. Dos protagonistas de esta aventura que enamoran a todos los que disfrutan con ellos de estos talleres y, por supuesto, de la lectura. Una perrita bastante carismática, muy sociable, extrovertida, cariñosa. Es verdad que Lolo es un bellezón y que es todo un amor, pero al final, cuando acabamos los programas, la gente sigue preguntando más por Tina. De hecho, hemos tenido niños en el cole. El otro día fuimos a Adolfo de Castro y es verdad que hoy Lolo no ha venido a trabajar, pero han preguntado por él, pero a la hora de preguntarle qué prefieres, que venga Lolo o Tina, han dicho Tina. O sea, como que ellos, quiero decir, como tienen esa pureza como niños, la apariencia física para ellos no es importante, sino lo que le transmite, ¿no? Y como ser vivo lo que transmiten, ¿no? La energía que transmiten. Y es que Tina y Lolo tienen mucho en común con los libros. Los animales son leales, te dan cariño incondicional y pueden ser tus mejores compañeros en cualquier aventura. Cuando nació este proyecto nos dimos cuenta de que tanto los libros, las letras y los animales tenían muchísimas cosas en común. Y era pues que los dos son buenos amigos, los dos nos hacen reflexionar, los dos son buenos compañeros de aventura, los dos nos transmiten emociones y bueno, creo que la compatibilidad entre ambos enriquece más lo que es la actividad, ¿no? Realmente lo que hace diferente esta actividad de otra o de otras es el perro. Entonces creíamos que sería bastante significativo y una experiencia mucho más vivencial
para un niño y en sus relaciones con las letras. Si algún día viera con la manera... Porque leer no debe ser un castigo ni una imposición, debe ser un regalo que el niño recoja con la mayor de las alegrías, sabiendo que va a disfrutar y que se va a emocionar, viviendo todas las aventuras de los más recónditos rincones del tiempo y del espacio con los libros. Unas historias que, vividas al lado de un perro como Tina y Lolo, son más fáciles de alcanzar, de conocer, pero sobre todo más emocionantes. Que es una perrita simpática. Cuando estoy con ella, lo que más me gusta es tocarla. Me gustaría volver a verla porque es suave. Y espero que venga otra vez a Cádiz. ¡Qué bonito! Con lo que me provocas, yo me conformo. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Buenas tardes, hoy estamos en las librerías de nuevo y vengo a recomendaros otro librito de infantil. En este caso he cogido otra vez a nuestra autora, una de nuestras autoras que más nos gusta, que se llama Rocío Bonilla. Es una autora que anteriormente he dicho que tiene unas ilustraciones muy bonitas, con muchos colores y con muchos detalles. En este caso se llama el libro Max y los superhéroes. Es un niño que se llama Max y al que le encantan los superhéroes. Su abuelo desde pequeño le ha estado enseñando cómics antiguos, en donde aparecían superhéroes antiguos. Y el niño también llega hasta coleccionar cosas de superhéroes. Su superhéroe favorito es una superhéroe que se llama Megapower. Y más adelante, a lo largo del libro, podemos ver que es su madre. Aunque está feo desvelarlo, pero para que entendamos de lo que estoy hablando, pues es su madre. Y aquí a mí me gusta mucho el libro en especial porque habla sobre la admiración que sienten sus niños, esos niños por su madre. Y aparte también habla del papel tan importante que en la actualidad tiene la mujer, que es una superhéroe de verdad, puesto que actualmente es ama de casa, madre y trabajan, casi todas trabajan fuera. Este libro también podemos usarlo en clase para hablar sobre la igualdad de género, un tema que está de moda en la actualidad. Yo diría que este libro está de... recomendado a niños entre 6 y 10 años, aunque yo soy de las que dice que cualquier libro le podemos leer desde pequeñito porque hay que inculcarlos en la lectura, aunque ellos no lean, le lees tú, pero para esa edad estaría muy bien y aparte para madres que se estrenan esto de la maternidad para darle un chute de energía. Y bueno, espero que os haya gustado esta recomendación y que vengáis por aquí en las libreras y que nosotros os vayamos a recomendar más libros. Comenzamos el ranking de este mes con novedades en ficción, aunque María Dueñas vuelve con Las hijas del capitán y se coloca en primer lugar en los libros más vendidos. En segundo lugar se cuela El relojero de la Puerta del Sol y cierra esta primera serie La canción del bisonte. En cuanto a los libros de no ficción, Nada es tan terrible de Rafael Santandreu alcanza el primer puesto. El libro basado en el reality Maestros de la Costura se coloca en segundo lugar, mientras cierra este segundo bloque el libro De casi todos aprende. Abre la lista de libros de bolsillo uno de los más recomendados de Ildefonso Falcones, La catedral del mar. El Principito en el segundo puesto, mientras que en el tercer puesto reaparece El asedio de Pérez Reverte. Como siempre, los más pequeños tienen su espacio de recomendaciones. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de nuevo abre esta lista, al que siguen Cazador de aerolitos y un nuevo tomo de The Crazy Hacks y La cámara imposible.
Y en las novelas gráficas y cómics destaca el manual de cómo dibujar kawaii, al que siguen Idiotizadas de Moderna de Pueblo y Magos del Humor, el Mundial 2018, que cierra este ranking de mayo. Cuarto, se da un insólito culto al vacío. El espacio vacío es un lugar no ocupado. La mujer se acerca al espacio vacío. Tu silencio es el más blanco de todos. Yo he tenido la suerte de caer en la palabra que pocas personas pueden hacer este tipo de afirmaciones y qué necesarias son para vivir, para enfrentarse a uno mismo y a la vida. Pues precisamente es una afirmación de la escritora Leticia Fernández Fontecha, que ha recibido el 32º Premio Unicaja de Poesía en un acto en el que también se ha presentado el que es su único poemario, el galardonado La piel o el cuerpo. Los libros no ocuparon un lugar importante en mi infancia, tampoco en mi adolescencia. Las palabras sí. Aprendí muy joven que hay palabras que pesan y discursos que cortan, que los silencios contienen discursos y que hay palabras que piden y fuerzan un silencio. Crecí pensando que había realidades legítimas y, por lo tanto, voces e imaginarios que debían acallarse por no pertenecer al mundo. Para los miembros del jurado, la obra de Fernández Fontecha se caracteriza por romper con los márgenes de las estructuras perfectas, por centrarse en el ellos en vez de en el yo y por el uso del presente simultáneo, que no es otro que el de las experiencias siempre abiertas. Una obra que es apenas intimista y que huye de la perversión de la emocionalidad propia de los poetas jóvenes de estos tiempos. La autora, nacida en Madrid, es investigadora del Departamento de Estudios Europeos de la Universidad de Columbia de Nueva York. Este premio cuenta con una dotación de 5.000 euros, concurriendo a la última edición cerca de 150 originales procedentes de toda España y de países como Estados Unidos, Argentina o México. Y hasta aquí este especial de Cádiz en Danza. Recuerden, tendremos más cultura la próxima semana y, como siempre decimos, vayan ustedes en primera persona a descubrirla, porque hay muchos espacios de la ciudad de Cádiz. ¡Que disfruten!